Buenas, damas y caballeros, bienvenidos a su canal Historias de las Ciudades Españolas. En esta oportunidad nos acercaremos a la ciudad de Mallorca. A Mallorca, es decir, a las Islas Baleares. Baleares. No estoy diciendo a Tenerife y a las Islas Canarias, no. Estoy diciendo a Mallorca, a las Islas Baleares. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo empieza? ¿Por dónde nos vas a introducir este tema? Bueno, veamos cómo lo hacemos posible. Mira, Mallorca y las Islas Baleares. Por una parte, está Tenerife, están las dos provincias de Tenerife y están las Islas Canarias. Por otra parte, está Mallorca y las Islas Baleares. Bueno, listo. Entonces, vámonos. Venga, venga, a su clase. Venga, venga, a este hermoso lugar, que es Mallorca. Es Mallorca. Es mayo. No es de mayo, es de doble L. Mallorca es mayor. Mayor la orca que Menorca. Menorca es con decirle que es la tierra de la fiesta y de la pasión, como lo es Ibiza. Las islas de Menorca. Ahí encuentran este lugar tan llamativo para los jóvenes, que es la tierra de Ibiza. Que seguro se van a parrandear. Pero ahora vámonos a Mallorca, no a Menorca. Mallorca, capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Entonces Tenerife, diríamos que podría ser la capital de las Islas Canarias. Ahora vamos a hablar de Mallorca, nuevamente la comunidad de la Comunidad Autónoma, las Islas Baleares. O también llamadas Islas de Cabrera. Bueno, Islas de Cabrera. También tienen estas islas, también tienen islotes. Pertenecen a una administración. Claramente. Las islas españolas situadas en la parte central del archipiélago balear. Es que son islas. ¿Que se encuentran dónde? Situadas en el centro, en la parte central del archipiélago balear. O sea, aquí en España hay varios archipiélagos. ¡Wow! Y que en el centro del archipiélago balear se encuentra Mallorca. Es en el centro del archipiélago balear que está ubicado Mallorca. Esto en el mar Mediterráneo. Las islas Canarias están en el océano Atlántico. Islas Baleares no están en el mar Atlántico, están en el mar Mediterráneo. Entonces, un archipiélago, como el archipiélago de Mallorca, está en el mar Mediterráneo. El archipiélago, como lo es el archipiélago de Tenerife, está en el mar Atlántico. Vea tan bonito. Vea qué curioso. Es una comunidad que se encuentra en el centro. Es la comunidad de Mallorca. La comunidad de las Islas Baleares, que se encuentran en el centro del archipiélago del mar Mediterráneo. ¡Wow! Mira, también vamos a hablar de la ciudad de Palma de Mallorca.
O sea que en un archipiélago, que no es la ciudad de la Palma de las Canarias. Aquí en Mallorca tenemos la Palma de Mallorca. Mira, es una ciudad, municipio español, la capital, ubicada, bueno, al noroeste de la llanura central, es el centro de la bahía de La Palma. Están hablando que La Palma de Mallorca está al noroeste de la llanura central, una llanura central, y que está en el centro de la bahía de La Palma, en el centro de la bahía de La Palma, situada al suroeste de la isla de Mallorca. Ay, Dios. Bueno. Mira, el caso es que la ciudad de Palma de Mallorca está formada por costas. También tiene sus costas, sus playas. Pueden tener arena blanca o negra. Bueno, es que si es negra, pues es tierra. Era un chiste. Muy bueno. Tenemos que la ciudad de Las Palmas de Mallorca está formada también por costas municipales, como lo es la Palma de Mallorca, como lo es la que se llama Cavía y la llamada Lucho Mayor, no Lucho Mayor, sino Luch Mayor, la Lluch Mayor. Entonces, en la Cavía, en la isla Palma Mallorca, en la isla Cavía, pues encontramos un monte buenísimo que le han llamado el Puig. Se van a referir los montes buenísimos, a los montes altísimos, el Puig de San Morisca. Este lugar es importante turístico, es un lugar turístico porque está el parque arqueológico. Este parque arqueológico en Cavía, pues va a tener también cuevas arqueológicas. Parque arqueológico porque tiene cuevas arqueológicas. ¿En dónde? En Cavía, en una de las costas de la ciudad de Palma de Mallorca. El límite con el oeste es el Cabo de la Cala Figuera, de la Cala Figuera. Está limitado, entonces, la ciudad de la Palma de Mallorca al occidente con el Cabo de Cala de Figuera. Y con el Cabo de Blaro. Listo, Blaro. Mira, entonces la geografía de Mallorca es interesante. Ya te dije que las montañas buenísimas se llaman Puig. La geografía de Mallorca tiene un relieve interesante con las sierras tramontanas. El Tramonti, no. Tal vez se parece a la palabra sierva, no, la sierra tramontana española. Es un relieve de Mallorca. En la geografía mallorquina está la Sierra Tramontana. Es la principal sierra de las Islas Baleares. Estamos hablando de la principal sierra que hay en las Islas Baleares. Es una geografía mallorquina. La Sierra Tramontana es donde el viento que llega en esa dirección. Llega en esa dirección el viento. Buenísimo. Buenísimo que por medio de la sierra llega la dirección del viento. Buenísimo. Mira, ¿qué más tenemos por aquí, por favor? Hay también montañas altas, como lo es la Sierra del Levante. Oye, tenemos la Sierra de Tramontana. En la geografía mallorquina encontramos la Sierra Tramontana, también la Sierra del Levante, en donde en la Sierra del Levante hay montañas altas. Le han llamado el Puig de Morell. El Puig de San Salvador. El Puig de Manzanela. Bueno, entonces tenemos la Sierra de Tramontana. Tenemos la Sierra del Levante. Más o menos, ¿a qué altitud están estos Puig? Mira, estamos hablando de un Puig de más o menos de 1.445 metros de altura. El Puig Mayor, punto más elevado de la isla, ubicado en la Sierra Tramontana. Oye, es que en la Sierra Tramontana, nos parece curioso el nombre Tramonti, pero ahí es donde está ubicado el punto más alto de la isla de Mallorca, en el Puig Mayor, ubicado a
1.445 metros de altura. Con relación al océano, 1.400, ¿qué? 1.445 metros de altura tiene ese monte más alto de la isla. ¡Wow! Interesante. Entonces las sierras van acompañadas de puigs, que son montes buenísimos. Y también, lo siento, también hay valles, también hay llanura. Hay montes altísimos llamados puig, pero también hay montes pequeños, hombre. Sí. Entonces, las sierras, como la Sierra Tramontana, forman acantilados, forman calas rocosas. Y esto es diferente al resto de playas de arena. Es una superficie diferente el hecho de que se formen acantilados gracias a las sierras. Y también hay llanura. Esto en la geografía mallorquina, entonces se encuentran en el centro, encuentran en la llanura central, en donde también hay cuevas. Oye, entonces estamos hablando que en Mallorca hay parques arqueológicos, hay cuevas arqueológicas, y especialmente las cuevas no están en el volcán, muchachos, no. Están en el valle central, donde están las cuevas llamadas Cuevas de Drac. Cuevas de Dels Hans. Dels Hans o Cuevas de Drac. Así es. ¿Cómo no iban a ser conquistadas estas sierras por los españoles? Hágame el favor. Si hay cuevas arqueológicas, si hay sierras altísimas y puigs, montes altísimos, las cuevas de Drac es algo buenísimo, un sitio turístico. Una profundidad de 25 kilómetros, con una longitud en medio de las cuevas de 2.41 kilómetros. Oiga, la longitud de las cuevas es 2.41 kilómetros. Oiga, son cuatro cuevas. No es que sea una cuevita, no. Son cuatro cuevas ubicadas en Manacor, se llama el sitio. Son entonces cuatro cuevas en Manacor. Son regiones. Y imagínate la historia tan chévere que Roma invade esta isla y se encuentra con cuatro cuevas en la región llamada Manacor. Roma, mira, Roma iba bien cargado de infantería. Iba decidido a ganarse esta tierra. Los romanos iban con 6.000 hombres, esos hombres de infantería. Iban también 300 jinetes, o sea, 6.000 hombres y 300 jinetes para hacer su chequeo, su expedición en la región de Manacor, ubicado, bueno, en medio de este valle central de la ciudad de Mallorca. Mira, es que esto está buenísimo. Mira, los romanos entonces iban 6.000 hombres y 300 jinetes. Para, buenísimo, es que tenían que ganarse esta tierra para el comercio. Van a ganar esta tierra para el comercio, para un mejor comercio con los fenicios, los romanos, con los generales, iban a acabar a todo el mundo. Protegían entonces las pieles, bueno, se caracterizaban por ir con pieles de animales, dicen ellos. No, el general romano nos decía que había que protegerse con pieles de animales. Bueno, está bien, sí, se puede, puede ser. Tenemos entonces un general contra las personas que tiran hondas. Disparan con hondas. Entonces los generales romanos se enfrentaban a gentes que disparaban con hondas. Hágame el favor. Y digamos que era una excusa incursionista para conocer cuáles eran los piratas en las islas. Entonces iban con esa plenitud, de esa curiosidad, esa excusa de incursión de los piratas en las islas. Entonces el tema de los piratas es que están en medio de las islas, ¿listo? Islas españolas. Entonces,
cercanas al continente africano. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí, muchachos? Es que es mucha maravilla. En serio. Hay maravilla, sí o no, que en medio de los llanos centrales haya una profundidad y también hayan cuevas arqueológicas. Como lo es la cueva de Drach, la cueva de Dels Hans. Mira, pero es que los romanos tenían que estar ahí. Y es que los romanos también iban con toda. Pues se enfrentaron a estos que tiraban con ondas. Y estos que tiraban con ondas resistieron, no. No resistieron, sino que se terminaron juntando a los romanos y ellos harían parte de las tropas auxiliares. Los honderos que disparaban con ondas, pues dijeron, no, pues seamos parte de las tropas auxiliares para formar parte de las legiones romanas. Y junto a Julio César iban a conquistar las Galias. Entonces tenemos que las legiones romanas hacen alusión a que se añaden nativos de las islas Baleares, nativos que tiraban, disparaban con ondas, se añadieron y formaron tropas auxiliares en medio de ese ejército de 6.000 hombres y 300 jinetes. Entonces fueron 6.000 hombres con 300 jinetes y se enfrentaron a los nativos de las Islas Baleares que disparaban con onda. Y a esto, a esta batalla, pues imagínate, las corazas romanas se enfrentaban a proyectiles de los honderos, de los nativos de las islas. Bueno, no en vano terminaron siendo tropas auxiliares del vasto imperio de las legiones romanas. ¿A qué nos hemos enfrentado, dirían? Estas, aquí en el llano estarán las cuevas de un pueblo costero, llamado también Porto Cristo. Y también dice que tienen una longitud subterránea, sí, ya sabemos, de 2 kilómetros por ahí. Una longitud en medio de las cuevas de 2 kilómetros. Es que era un sitio turístico, es que es un sitio turístico. Qué bueno que hayan entonces sitios interesantes como llamados Puig, Montes Altísimos Puig, de Ofré, Puig de Galatzó, y esto en el extremo sur del municipio de Escoricia, cercanías con Soler en Mallorca. El Puig del Teix. Bueno. Hay un macizo que ha sido repartido entre varias poblaciones. Listo. Pero ahora sigamos adelante. Es que hay mucha historia, ustedes entienden. Hay una historia de primitivos muy interesante. Es que parece que es una zona muy histórica. No en vano, 350, 3500 antes de Cristo, época neolítica. Estaban en un periodo de transición entre la edad de bronce y la edad, y donde estarían haciendo objetos de cobre. Entonces, los romanos se enfrentaron a los honderos baleáricos. Y estos eran importantes mercenarios. Eran tropas llamadas tropas cartageneras. Entonces, estas tropas cartageneras, los honderos, se juntaron a los romanos. Tenemos importantes sitios turísticos en los municipios cercanos a Mallorca. Hay montes como el Puig Dormir, el Puig de Ofré, el Puig de Galatzó. Y dicen que en el Puig, ¿cuál es el mejor Puig? Oye, ¿cuál es el mejor Puig? Mira, el mejor Puig está a una altura de 1027 metros. Y ahí encontrarás las mejores vistas de toda la isla. En el Puig de Galatzó encontrarás ese lugar, ese mirador. Vamos a un buen mirador de las Islas Baleares. Entonces vamos a la Puig, al monte de Galatzó. En el Puig de Galatzó encontrarás los mejores miradores
de la isla. Este es un gancho buenísimo. El Puig de Galazzo. ¿Qué ocurre en el Puig de Galazzo? Las mejores vistas de la isla, mi amor. Venga. Mallorca, entonces dice que es, bueno, un territorio de 859.289 habitantes. Dice que, fíjese que es más poblada Tenerife que Mallorca. Pues Mallorca es la segunda más poblada. Primero está Tenerife. Tenerife, después Mallorca. Sí, es que Mallorca tiene una superficie de 3.640,11 kilómetros cuadrados. Es la séptima más extensa de todo el Mediterráneo. Es la cuarta isla más poblada del mar Mediterráneo. Tiene una densidad de población de 240.000 habitantes. Densidad de población, habitantes sobre kilómetro cuadrado. 240.000. Mallorca tiene 550 kilómetros de costa. Mallorca tiene 345 playas. 345 playas hay en Mallorca. No, pues una por día. Para visitar una isla por día, pues fíjate que en Mallorca, ¿cuántas islas tenemos? ¿Cuántas playas? Perdón, playas. 345 playas tiene Mallorca. ¿Cuándo habrás visto esto? 345 playas, por favor. Claro, hay playas de playas, playas chiquitas, playas grandes, pero hay pequeñas y también hay grandes. Y son playas de arena, por supuesto. Qué interesante. Casi que hay una playa por día para visitar en Mallorca. 345 playas, unas grandes, otras pequeñas, listo. Interesante. Ahora sí vamos a lo puntual, a lo esencial. Historia maravillosa. ¿Y qué pasaba con los romanos? Mira, que los romanos encontraron un lugar que llamaron Castro. Un Castro. Pregúntale a un romano qué significa un Castro. Bueno, te va a decir el romano, mira, es un poblado fortificado. Y que encontraron en la península ibérica, los romanos, encontraron ese Castro, que es un poblado fortificado, que estaba desde la época prerrománica hasta la Edad Media llegaría ese castro, que es como un poblado fortificado. ¿Como una aldea o qué? Parecería una aldea, pero lo han llamado castro porque están sobre los peñascos. Están sobre los peñascos. Entonces, como una aldea sobre un peñasco. Esta vaina del castro, según los romanos, es un poblado fortificado desde épocas prerrománicas. Pero estos castros están sobre un peñasco. ¿En dónde? En las desembocaduras de los torrentes, que son corrientes de agua, situadas en las zonas Matarosa, y que tienen una fuente pendiente. Oye, tenemos entonces un lugar interesante turístico que se llama el Palacio de Almudaina. Almudaina. ¿Cuál es ese Palacio de Almudaina? Dime. Mira, es que en el Palacio de Almudaina se dice que es el Alcázar Real, es donde se ubicaba la familia real, en el Palacio de Almudaina, en Mallorca. Palacio de Almudaina. El Palacio de Almudaina, donde se ubicaba la familia real, el Alcázar Real de la ciudad, en medio de la ciudad de Palma de Mallorca. Es una residencia, sí, para la familia española, gestionada por medio de un organismo público del Patrimonio Nacional. Entonces a la familia española le pagaban todo, el organismo gestionaban todo por medio del Patrimonio Nacional. Recogen en los muros unos asentamientos megalíticos. Uy, qué interesante que en los muros hubiesen entonces esos megalíticos, esos muros con un asentamiento megalítico. Entonces nos acercamos a lo esencial, a lo que quiero llegar. Mira, acerquémonos entonces a la historia. Listo. Digamos que hay épocas y etapas florecientes.
La ciudad de Mallorca sería conocida como una ciudad llamada Madura o una ciudad Mayurga o Madura, en medio de la ciudad que se llamaba Palma de Mallorca. Entonces Mallorca, al igual que Tenerife, tenía la ciudad Palma. Palma de Tenerife, no. En Tenerife se llamaría Palma de Canarias. Palma de Canarias para Tenerife, pero en Mallorca llamarían Palma de Mallorca. Entonces esta ciudad, en su época de resplandor, conocida como ciudad madura o Mayurga, en medio de la ciudad llamada Palma, este nombre ha sido dado ¿por quién? Por el señor árabe Hisham al-Karulani, que se hizo del control de la isla. Todo se lo deben al señor Hisham al-Kabulani. Le puso la palabra palma. ¿Quién le puso la palabra palma a la ciudad de Palma de Mallorca? El señor musulmán Hisham al-Karulani. ¿Sí? En el año 1115. Entonces vinieron los españoles. Dijeron, ¿cómo así que este musulmán se está metiendo? Venga, Pisano, venga, Pizarno, venga, los de Barcelona, los catalanes, tenemos que atacar Mallorca. ¿Cómo así que le están poniendo Palma, el nombre Palma, de parte de un musulmán que ha venido a ponerle, a fundarla con el nombre de Palma? Llegaron entonces los procedentes de Barcelona, los catalanes, y atacaron Mallorca. Esto lo han llamado, inclusive lo han llamado las cruzadas. Oiga, han llamado cruzadas a un ataque de los catalanes contra los musulmanes. Cruzadas pisano-catalanas. Las cruzadas pisano-catalanas en las Islas Baleares. Unas cruzadas en medio de unas islas. Esa vaina está tremenda, ¿no? Unas cruzadas, pero en medio de las Islas Baleares. ¿Sí? Ahí entonces entraría a jugar el señor Ramón Berenguer. Casi nadie, señor Ramón Berenguer. Señor Ramón Berenguer, ¿qué hizo? Hizo una expedición en las Islas Baleares. El señor Ramón Berenguer, ¿qué habría hecho de hacer? No, pues hizo una expedición en las Islas Baleares. Y se podía ver que estaba representando actos de piratería. Ya, estaba en la actitud de hacer una expedición, pero claramente estaba representando actos de piratería. No, él no, ante los musulmanes que estaban haciendo actos como de piratería, entonces los musulmanes muy pirateros. Entonces llegó el señor Ramón Berenguer a hacer una expedición. Expedición de castigo lo denominó. Entonces vio que los musulmanes estaban muy pirateros, entonces fue e hizo una expedición llamada expedición de castigo. ¿Cómo así que nos van a quitar la ciudad de Mallorca? Si ya tenemos la ciudad de Menorca, donde está Ibiza, donde van a estar nuestros niños divirtiéndose. Ahora vamos a conquistar de nuevo Mallorca. Entonces, como hizo una expedición, hizo también un testamento, ¿sí? Y creó el reino de Mallorca. El señor Ramón Berenguer creó el reino de Mallorca. El reino de Mallorca. Y además, también el resto de islas llamadas las Islas Baleares. Todo se lo deben al señor Ramón Berenguer, que hizo esa expedición, que hizo un testamento y fundó el Reino de Mallorca. Mira, es que venía también con toda el señor Jaime I. Conserva en Occitania su lugar. Mira, es que el señor Jaime I se iba a caracterizar porque el señor Jaime I vendría de parte de las tropas de coronas de Aragón. Entonces viene el representante de las coronas de Aragón, el señor Jaime I, el conquistador. Entonces llega el conquistador a las Islas Baleares, el señor Jaime I, haría referencia, vendría de parte de las tropas de corona de Aragón. Claro, conquistaron las islas, el señor Jaime. El señor Ramón Berenguer, el señor Jaime I, el conquistador, conquistó las islas. ¿Para quiénes? ¿Para los musulmanes? No, para los cristianos. Tras derrotar al señor Abu Yaha en la batalla de Potosí. ¿Sí? En las batallas de Portopí,
Potosí no, sino de Puerto Pi, en el año 1230. Entonces tenemos que las tropas de Corona de Aragón conquistaron las islas en el año 1230 gracias a Jaime I. ¿Sí? Y tomaron las islas para los cristianos, sí. Mira, la llamaban Madina Mayorga. Imagínate, llamaban Mayorga, Madina Mayorga. Entonces, Madina Mayorga era Mayorga. En el año 1230. Y había una resistencia, después de 8 años del refugio de resistencia contra los árabes. Ah, qué bueno. Sí, muy bueno. Tenemos que habían unas islas saqueadas, destruidas, había mucha ausencia, y por eso el nombre de la ciudad se llamaba Madina Mayorga. En todo esto tenía mucho que ver Ramón Berenguer. También habrían escuadras que huyeron por la cordillera, y había una escuadra de los almorávides, que abrazaron una interpretación del Islam. Entonces, la escuadra de los almorávides haría alusión a que a los islamitas, a los musulmanes. ¿Cómo así que llegaron las tropas coronas del Corona de Aragón? Pues sí, llegaron los españoles y se encontraron con una escuadra de los almorávides, almorávides, almorávides de los musulmanes. Sí, dicen que eran monjes, que eran soldados monjes, surgidos de un grupo nómada en medio del desierto de Sahara. Si nos imaginamos eso en las películas, los monjes, soldados que surgen de un grupo nómada del medio del desierto de Sahara. Sí, eso es muy musulmán, ¿sabes? Eso es muy de película. Ellos se llamaban escuadrones almorávides, almorávides. Estos abrazaban el Islam y sometieron a autoridades grandes extensiones de tierra. Ojo, pero el señor Jaime I primero tenía el hijo Jaime II. Su hijo Jaime II, en medio de la batalla de Lluch Mayor, o sea, el Lucha Mayor, en medio de la Lucha Mayor, Jaime II, el hijo de Jaime I, que haría las cartas de las franquicias y en el año 1349 hablaría de parte de la Corona de Aragón. Entonces Jaime II iría con el señor Pedro IV y derrotaron las tropas de Jaime III, llamando así finalmente el reino de Mallorca. Entonces fue una tierra disputada primero por las tropas de Corona de Aragón desde Jaime I, después en su hijo Jaime II, y que iría con el señor Pedro IV contra las tropas de Jaime III. También ahí fue el reino de Mallorca. Mira, es que las tropas de Jaime III, me refiero a que eran los almohades. Era un principado, simplemente los musulmanes no eran un escuadrón de monjes, soldados y ya. Los musulmanes no solamente, no es muy de película solamente que uno ve los monjes montados en caballos, monjes, soldados, que surgían de un grupo nómada en el desierto de Sahara, no. También ellos tenían un principado semi-independiente con unos esfuerzos del emir almohade. Entonces los musulmanes estaban con las escuadras llamadas los almorávides. Y las tropas de Jaime III estarían con también los almohades. Esos musulmanes se llaman almohades, se llaman almorávides. Eran un principado. También con una semi-independencia, con esfuerzos del emir almohade. Sí, los almohades, reconocen la unidad de Dios. Los almorávides tenían la familia conocida como la Baruganilla. Qué interesante, ¿no? Que los musulmanes tendrían entonces esas dos ramas. Los almorávides, que tendrían la familia llamada Baruganilla, y los almohades, que más que todo entonces
Era un principado que reconocían la unidad de Dios. Y por su parte, también España estaría en disputa con Francia. Y esto en la tierra de Occitania. Pues Occitania es una región histórica en Europa, al suroeste, donde la lengua de Occitania sería una lengua romance, idioma occitano. Y dice que España perdería como 33 pueblos contra los franceses. Al sur de Francia, donde está el actual río Loire, esto también dentro del Valle Occitanio italiano. Allá se encontraban estas luchas entre Francia y España, en las regiones de Occitania y también de Cerdaña. Curioso, ¿no? Esto se enfrentaba y esta es la historia de Mallorca y de sus encuentros y en medio de la historia. Muchas gracias a todos. Que disfruten.